novedoso, no existe en la literatura resultados como los nuestros, y además estamos satisfechos porque ha sido validado, porque de alguna manera hemos logrado superar el juicio de pares, no hemos publicado en revistas de gran prestigio internacional, y además bueno, estamos trabajando con digamos, neurólogos de reconocido prestigio, con el doctor Facundo Manes de INECO Buenos Aires. ¿En qué consiste el estudio que realizaron? El estudio consiste en modelar los movimientos de los ojos durante la lectura. Como decíamos, los ojos cuando uno va leyendo se van moviendo de una manera muy particular. Se detienen por unos 200 milisegundos, más o menos en promedio, en un punto, saltan a otro punto y así. Y esos movimientos, esos puntos donde uno mira, tienen que ver con cómo el cerebro va procesando la información que va leyendo, cuánto vamos prediciendo de lo que se está leyendo, y entonces uno lee de una determinada manera, y a medida que uno es más ducho en la lectura, lee de una determinada manera. Hemos modelado el comportamiento en un grupo importante de personas sanas, y hemos también evaluado personas que tienen un deterioro cognitivo leve, como el caso de personas con probable mal de Alzheimer, y vemos cómo se va apartando el comportamiento producto de que tiene algún problema, digamos, sobre todo en la memoria de corto plazo, que no le permite a veces predecir bien cómo es lo que sigue en una lectura, ¿no? Más allá de lo que es el mal de Alzheimer, ¿qué otras profesiones se pueden detectar también en una persona? Digamos, todo lo que tenga que ver con cuestiones cognitivas, como atención, bueno, distintos tipos de memoria, memoria ejecutiva, memoria de trabajo, memoria semántica, memoria de procedimiento, todo lo que tenga que ver con aprendizaje, con concentración. Por ejemplo, tenemos pensado iniciar estudios con personas con dislexia para ver cómo procesan la información, personas de nuevo con alguna patología como podría ser esquizofrenia, para distinguir entre grupos, ya tenemos en contacto con gente de Canadá, investigadores de Canadá que nos pueden facilitar información para comenzar a hacerlo acá.